También un fuerte aplauso al apóstol y a su esposa, amén, que fuimos bendecidos anoche, amén. Y el Señor nos va a seguir bendiciendo en este día, así que lo invito a que pase el apóstol con nosotros de una vez. Ellos van a estar aquí toda la semana, mañana estarán con el grupo de alabanza, amén. Y si usted pues siente que usted, el Señor lo ha llamado a cantar, véngase, mañana vamos a estar aquí. Ellos van a estar ministrando igual, porque queremos aprender, estamos hambrientos. Sabe que los hijos de Dios debemos de estar hambrientos siempre, amén. Damos un aplauso grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. Habrá alguien que puede levantar la mano y decir gracias, Señor. Gracias por su misericordia. Así que estamos muy felices de estar juntos otra vez. Y quiero que le ponga la mano en el hombro al que está cerquita. Vamos, allá arriba también, acá abajo. Póngale así la mano en el hombro al que está a su lado. Y dígale al que está a su lado, qué guapo que estás en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén allá arriba y acá abajo? ¿Cuántos tienen gozo? Alábelo al Señor. ¿Están listos para recibir? ¿Hay expectativa en el corazón para recibir? Así que nos vamos a preparar. Mi esposa va a cantar unas alabanzas y luego vamos a estar recibiendo la palabra de Dios. Pero necesito que todo el pueblo suba. Haga así con la mano. Diga, tengo que subir mi expectativa. Diga conmigo, tengo que cambiar mi cara. Tengo que abrir mi corazón. Dele un aplauso al Señor entonces. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren? Yo no sé si era yo, pero yo me estaba gozando en las alabanzas. ¿Qué decía la alabanza que cantaba la hermana recién? Las hermanas aquí. Dios está pasando, ¿sí o no? ¿Cuántos pudieron sentir esa presencia de Dios? Yo en el momento que se decía, Él está sanando, no me la sabía la alabanza, pero cuando empecé a meterme en esa letra, dije, Señor, lo que estás diciendo estará sucediendo. Yo sé que Él está sanando. Él se está manifestando en este lugar. Y cuando Él se manifiesta, no hay cuerpo que lo pueda evitar. Aquel que está reteniéndose, aquel que está diciendo, yo hoy no quiero sentir nada. Yo creo que aquí no hay nadie que esté diciendo eso. Porque si hoy has venido a este lugar es porque algo va a suceder en tu casa. Algo va a suceder en tu vida, iglesia. Así que ponete de pie ahí donde estás. Y seguí adorando el nombre del Señor. Ahí no dejes de alabarlo. No dejes de glorificarlo. No dejes de sentir la presencia de Dios. No sé si seré yo, pero yo cuando estaba subiendo ahí era más fuerte ese fuego que se está sintiendo. No sé si será que yo estoy tan expectante, porque no solamente usted es el que tiene que tener la expectativa, sino yo también, mi esposo también. Tenemos que tener la expectativa no solamente de lo que sucederá en la iglesia, sino de lo que Dios va a hacer. Porque Dios hace cosas grandes. No tenemos un Dios pequeño, sino tenemos un Dios grande y poderoso. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? ¿Cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no agradecerle con solamente abrir nuestros ojos en esta mañana? ¿Cómo no decirle, Señor, gracias? ¿Cuántos locos hay aquí? ¿Cuántos locos hay aquí? ¿Cuántos locos? A ver allá arriba, ¿cuántos locos por Cristo? Saluda la bendición. ¿Cuántos ven las bendiciones que están llegando? Saluda la bendición, saluda tu milagro, porque ahí viene de camino tu milagro. Saluda, comienza a saludarlo, levanta tus manos. Y ahí donde estás, quiero que me acompañes en esta alabanza que dice, ¿cómo no voy a agradecerte? Con letra de allá de mis ancestros,
de música allá de Argentina, letra argentina, medio chilena, porque mi mamá es chilena. Y sabes que la letra es de allá, pero la música es de México, porque ahí es donde Dios nos ha mandado. Así que ahí vamos a cantar esta alabanza que dice: ¿cómo no voy a agradecerte, Señor? Si Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Lánceme la pista, por favor. Agradece, 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 agradece. Vamos, agradece, 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 agradece. Aleluya. Sabes que muchas veces, mientras esperamos que el hermano me lance la pista, que hoy no le llamen por teléfono para que no se corte, a ver si me lanza la pista y podemos alabar el nombre del Señor. Acompáñame con las palmas. Aleluya. Vamos, alábale. Jehová, tú has sido mi refugio en horas de tribulación. Dios mío, has sido fortaleza, mi escudo a mi alrededor. ¿Cómo no voy a agradecerte y adorarte, mi Señor, si solo tú llenas mi alma con ese fuego abrasador? ¿Cómo no voy a agradecerte tu sin igual y grande amor, si solo tú me has comprendido, me has dado paz en el corazón? ¿Cuántos se animan a decir aleluya bien fuerte al Señor? Gloria, gloria, gloria sea el nombre del Señor. Toda la gloria y la alabanza sea para ti, Señor. Hoy que tu amor me ha cautivado, quiero rendirme todo a ti. Toma mi vida en tus manos y haz lo que quieras tú de mí. Llenas mi alma con ese fuego abrasador. ¿Cómo no voy a agradecerte tu sin igual y grande amor, si solo tú me has comprendido, me has dado paz en el corazón? El único que nos puede comprender, Él es el que nos da la vida, el que nos da el amor, es el que nos abraza cuando estamos solos, cuando estamos tristes, aunque nos sentimos solos muchas veces durante las noches lloras, pero ahí está la presencia de Dios, que nunca te abandona, nunca te va a dejar pidiendo solo. Pero sabes, como decía la hermana, debemos pedir esa presencia, debemos decirle al Señor: hoy queremos esa presencia, Señor, como nunca antes poderla sentir. Esa presencia hoy la puedes sentir, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos quieren sentir el amor de Dios? ¿Cuántos quieren sentir el amor de Dios? Decirle: gracias, Señor, por tu amor. ¿Cuántos aman a Dios por sobre todas las cosas? ¿Cuántos se animan a tirarle un beso al Señor? Vamos. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Dios de amor y Dios de misericordia. Aleluya. Dios de amor, el himno que dice Dios de amor. Aleluya. Ese es un himno de mis ancestros allá, que dice: amor, amor, amor. Dile al Señor: quiero que poses en mi vida. Aleluya. Dile: quiero sentirte, Señor. Quiero alabarte, Señor. Díselo, Señor. Hace tanto tiempo
no te siento, Señor. Hace tanto tiempo no me humillo a ti. Ya no te siento, Señor. Si antes cuando me hablabas mi alma vibraba por ti. ¡Aleluya! Quiero sentirte, Señor, dentro de mí. Sentir tu presencia muy dentro de mí. Quiero sentirte, Señor. Quiero alabarte, Señor, dentro de mí. Dentro de mí. Quiero sentirte, Señor, dentro de mí. Sentir tu presencia muy dentro de mí. Quiero sentirte, Señor. Quiero alabarte, Señor, dentro de mí. Dentro de mí. ¿Por qué no levanta tus manos al cielo? Y dile, Señor, yo hoy quiero sentirte. Y a través de ese manto que estés tocando, de esa unción que estés tocando, Dios va a hacer que tu milagro sea provocado en esta mañana. Pero siente su presencia. Si tú, mi hermano, no has sentido al Señor, humíllate ante Él, que Él te dará su poder. Poder maravilloso que inundará tu corazón y toda tu alma alabará a tu rey. Quiero sentirte, Señor, dentro de mí. Sí, Señor, sentir tu presencia muy dentro de mí. Quiero sentirte, Señor. Quiero alabarte, Señor, dentro de mí. Dentro de mí. Quiero sentirte, Señor, dentro de mí. Sentir tu presencia muy dentro de mí. Nombre Jesús. Sabes, iglesia preciosa, había una mujer que le decían la mujer sunamita, porque era de Sunem. Pero esa mujer, cuando veía pasar a un hombre de Dios, un profeta, un santo varón de Dios, ella decía: yo lo voy a atender con toda clase de amabilidades. Y sabe que ella no solamente le daba de comer al profeta. Un día dijo: yo a este profeta no solamente lo voy a recibir como una visita, sino voy a preparar una morada en mi casa para él. Y sabes que esa mujer no le pidió a Dios el milagro. Ella estaba necesitando un milagro de un hijo, pero nunca ella se lo pidió a Dios. Ella dijo: a través de mi servicio al hombre de Dios, mi milagro se provoca. En tu servicio está el milagro. En que tú levantes las manos hoy al cielo está tu milagro. En que hoy aplaudas a Dios está tu milagro. No esperes que el milagro venga solito. Tú tienes que dar el servicio. Mínimamente levantar las manos al cielo. Y no pidas el milagro, porque tu milagro viene con el servicio. Y sabes que esta mujer preparó una habitación.
¿Y sabes qué puso en esa habitación? Puso cuatro cositas. ¿Quieren saberlas o no? ¿Quieren saberlas o no? Puso cuatro cositas que yo hoy quiero declarar sobre tu vida. ¿Sabes qué? Ella puso primeramente una cama. Tú me dices, bueno, en una habitación siempre va una cama. Pero puso también una mesa. Y también puso una silla. Y por último puso un candelero. Y sabes que ella puso esas cuatro cosas simbolizando proféticamente lo que venía de camino. Lo que venía de camino, porque el milagro venía de camino. Pero resulta que años después ese milagro que ella obtuvo, que fue el hijo se murió. Y sabes lo que hizo ella en el momento cuando su hijo se muere en sus brazos. Ella agarró a su niño y vino el papá y le dice, ¿qué pasa, mujer? ¿Qué está pasando? ¿Por qué vas a ir a buscar al profeta? Y ella le dijo, paz. Y ella en ese momento con su hijo muerto, agarró el niño y lo puso en esa cama. Esa cama era el descanso en Dios. Tú tienes que tener el descanso en Dios en los momentos más difíciles de tu vida. Tienes que tener la tranquilidad que Dios te va a solucionar el problema. Hoy quiero declarar el descanso sobre tu vida. La paz, no te aflija, no te angusties. La bendición viene de camino. ¿Cuántos la pueden ver? Puso una mesa simbolizando que la provisión para la casa nunca iba a faltar. Hoy quiero declarar que no solamente la provisión está para tu casa, sino para todos aquellos que tú amas, para todos aquellos que están allí necesitados, para todos aquellos que están del otro lado en otros países. La provisión viene de camino para ellos. No terminarán el año en miseria, no terminarán el año, sino que Dios te va a sorprender a ti para poder bendecir a los demás. La provisión también está para tu casa. ¿Y sabes lo que puso una silla? La silla es la espera en Dios. Nosotros debemos saber esperar el momento justo, el momento correcto. Dios siempre llega a tiempo. Dile al que está a tu lado, Dios siempre llega a tiempo. Y hoy es tu tiempo, iglesia. Hoy es tu tiempo. 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 Espera, espera, espera. Porque hoy es tu tiempo. No desmayes, mujer. No desmayes, mujer. Dios está trayendo el milagro. Dios está trayendo los hijos. Dios está trayendo a aquel que se ha descaminado los caminos del Señor. Dios los está trayendo. Dios los tocará ahí donde están. No te aflijas, solo espera en Dios, porque Señor, Él está procesando la vida de ese varón. Aleluya. Y por último, ¿sabes qué puso? ¿Cuánto me escucharon? ¿Qué falta? ¿Qué falta? El candelero. Y el candelero, ¿saben con qué se encendía? Con aceite. ¿Cuántos pueden sentir el aceite en sus manos? ¿Cuántos pueden sentir el aceite en sus manos? No sé yo, pero yo siento aceite en mis manos. Siente, porque Dios se va a derramar ese aceite en esta mañana. Dios va a derramar en ese aceite. Dios va a derramar ese aceite. Le pido por favor a la pastora, aquella mujer que está al lado de la de rojo, que me la traiga por aquí, por favor. La que está ahí, la hermana de blanco. Ahí Dios va a derramar un aceite. Ella, tráiganmela, tráiganmela, porque Dios está derramando aceite sobre su vida. Dios está derramando aceite. Ella ha estado esperando por mucho tiempo. Lo que Dios tiene preparado para ella será tremendo. Dios está preparando un aceite. Dios está preparando un aceite. En Dios no existen los protocolos. Ahí levanta sus manos. Levante sus manos. Ayúdame, amor. Levante sus manos, porque Dios está derramando ese aceite. La espera se terminó, mujer. La espera se terminó. Dios tiene el control sobre tu familia. Tu aflicción hoy tiene fecha de vencimiento. Ya esas lágrimas de madrugadas ya no estarán más. Ya no estarán más. Ya estabas pidiendo por años. Estabas pidiendo.
bendición. Urrama mama shikaraba soy. Levante sus manos, iglesia. Urrama mama kenarama sherere. Llena, llena. Anoche dijiste, Señor, quiero que me hables. Yo estoy esperando una palabra tuya. Y decía, Señor, hace cuánto que no me hablas. Hace cuánto que no me decías. Pero Dios escuchó tu oración, mujer. Dios escuchó que quieres conocer a ese Dios sobrenatural. Al Dios que va a hacer el milagro. A partir de este momento, tu milagro está hecho en el nombre de Jesús. Levanta sus manos al cielo y diga, mora en mi vida, Señor. Mora en mi vida, Señor. Vamos, dile al Señor, mora en mi vida. Mora en mi vida, mora en mi vida. Abrace la pastora, abrace, porque esa mujer necesita un abrazo. Un abrazo. Ahí levanten sus manos, levanten sus manos, levanten sus manos. Y no digas, Señor, ¿por qué le hablaste a una señora nada más, a una hermana? Esta palabra también es para muchas que están aquí. Esta palabra es para muchos que están aquí. Muchas que están aquí, que están esperando una respuesta. Están esperando que los silencios de Dios te están procesando. Están queriendo que tu fe aumente. Mujeres, Dios está haciendo cosas grandes en tus hijos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero en tus hijos verás la cosecha. En esos niños que los ves corriendo por muchos lugares, ellos son los futuros profetas. No te sorprendas que van a empezar a profetizar. Dile al Señor, quiero sentirte. Hoy siento esa presencia. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida. Y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Levanta tus manos al cielo, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mi un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Escucha bien lo que Dios te dice ahí. Iglesia, mora en mi vida. Mora en mi vida. Mujer, no te sueltes de la mano del Señor. Porque cuando tú has pensado en soltarte, sabes que si te sueltas, las cosas comienzan a cambiar para mal. Así que ni siquiera se te pase por la mente de soltarte de la mano del Señor, de abandonar todo, porque Dios tiene recompensa para ti. Esa aflicción, aún a esa persona que tienes que perdonar, que dañó toda tu inocencia, Dios hoy te dice perdona, perdona, porque va a cambiar toda tu historia a través de que tú sueltes ese perdón hoy. Levanta un clamor, levanta un soltar de perdón en esta mañana. Vamos, dile al Señor. Dile al Señor, mora en mi vida. Me extendiste tus manos de amor, Señor. Aleluya. Me compraste.
levante sus manos, iglesia, adore al Señor. Porque eres mi razón de vivir. Santo. Es por eso que te quiero decir. Santo, santo. Mora. Levante sus manos, levante. Aleluya. Sus manos, levante sus manos. Por Aleluya. Favor, siga adorando, siga adorando. Siga adorando, siga adorando. Mientras el piano suena, usted levante Espíritu sus manos. Santo, llena esta Hay mujer, personas que están recibiendo. Llena esta mujer, esa unción que ella ha anhelado. Ese candelero hoy se instala en su vida. Señor, así como me adorabas antes, así que no te importaba nada en sentir la presencia del Señor y adorabas y danzabas para mí, así quiero nuevamente. No importa si tus fuerzas se están agotando, hoy Dios te las renueva, hoy Dios te las renueva. Y rama mamá 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 quisharaba soy erema mamá quereré, llénala papá, llénala Espíritu Santo, llénala, 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 ahí, ahí, ahí Espíritu Santo, restaura su salud Padre, toda esa carne que ha sido atacada Señor, ahora declaramos Señor su sangre empieza a rehabilitarse, todo espíritu de enfermedad, ahora que ha querido atacar a esta mujer, en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, toda hechicería, toda brujería que fue hecha en contra de su vida, ahora en el nombre de Jesús se corta todo pacto satánico que hicieron maldiciendo sus generaciones, ahora en el nombre de Jesús, todo pacto ancestral, Señor, ahora ese ancestro que hizo ese pacto enterrando una vida, ahora en el nombre de Jesús se corta esa maldición, ahora en el nombre de Jesús, ahí como decía la alabanza, tú estás liberando, tú estás liberando, tú estás liberando, Señor, ahora sus hijos no serán alcanzados, su simiente no será alcanzado, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret es libre de todo azote del enemigo, todo espíritu de enfermedad, ahora es disuelto en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Ahí está, ahí viene palabra de Dios, pero seguiremos ministrando. La palabra de Dios es la profeta mayor. Así que Dios va a hablar a tu vida a través de la profeta mayor, que es la palabra de Dios. Pero tú sigue con esa expectativa, porque Dios va a seguir haciendo cosas grandes a través de esta prédica. Dios te va a liberar, Dios te va a llevar a un nuevo nivel, sí, Señor, donde tú verás los milagros sorprendentes, los milagros sobrenaturales, no solamente en tu vida, sino en todos los que tú conoces. Dele un aplauso grande al Señor. Déselo fuerte, 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 fuerte. Y toda la gloria es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la palabra en el libro de Mateo. Por favor, acompáñeme. Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, versículo 22. Cuando usted lo encuentre, me avisa. Mateo 14, versículo 22. Y vamos a leer la palabra del Señor, como usted acostumbre, de pie o sentado, pero lo hacemos con temor y temblor, con reverencia. Ay, gracias, por ahí está, muy bien, muy bien. Mateo capítulo 14, versículo 22. Y leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Hasta la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Con este aplauso recibimos la palabra de Dios. Honramos a nuestro Dios. Alabamos su nombre. Tome su lugar, por favor, tome su lugar. Quiero que me preste atención en estos próximos minutos. Yo quiero hablar en esta predicación y un poco de enseñanza de cuatro niveles de fe. Podemos ver cuatro niveles de fe en esta historia. Dice que las multitudes habían visto la mano de Dios. Dice que el Señor había visto a la gente como ovejas sin pastor. ¿Cómo está el mundo? De la misma manera, sin dirección, sin alimento espiritual, preocupados, confundidos, atemorizados, algunos desesperados. Pero gracias a Dios que ustedes tienen un lugar donde llegar y que tienen al pastor de los pastores, que es Jesucristo, que pueden llegar a un lugar y tener alimento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Dice que apareció un joven y le presentó al Señor 5 panes y 2 peces. Y dice que el Señor lo bendijo y eso se empezó a multiplicar. Escúcheme atentamente, cuando ponemos nuestra familia en las manos de Dios, todo empieza a cambiar. Cuando ponemos nuestro matrimonio en las manos de Dios, el Señor empieza a bendecirlo. ¿Cuántos dicen amén aquí? Cuando una madre no pone en las manos de Dios a sus hijos, vive cargada. Pero cuando esa madre y ese padre ponen a sus hijos, por más difícil que sea la circunstancia, lo colocan en las manos de Dios, Dios tarde o temprano hará un milagro en ese muchacho y en esa mujer. Alguien que lo crea, alabe el nombre del Señor. Y dice la palabra que el Señor oró y se multiplicó. Y dice que comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se estima, hermanos, que más de 20,000 personas comieron ese día. Porque cuando Jesús invita, siempre sobra. ¿Cuántos dicen aleluya? Porque cuando Jesús invita, usted espera algo, pero Dios le sorprende y le da mucho más de lo que espera. Dice que sobraron 12 canastas y esas 12 canastas representan los 12 meses del año. Hay personas que están sentadas cerca de usted, que la necesidad es diferente. Hay personas que necesitan que su matrimonio se encamine. Hay esposas que están orando por su esposo. Hay hombres que están orando por sus padres. Hay otros que necesitan finanzas. Hay otros que necesitan salud emocional. Otros necesitan salud espiritual. Pero tengo una buena noticia para toda la iglesia. ¿La quiere escuchar, sí o no? Es que ese amén es muy debilucho. ¿Quiere escucharla, sí o no? En cada canasta hay una bendición para usted en este día. Alábelo, si usted lo cree, alábelo, alábelo, alábelo. Hay canasta de bendición. Y dice que, aquí vamos a traer a la palabra. Dice que habían 4 grupos. El primer grupo,
Repita conmigo toda la iglesia para que se aprenda la enseñanza. Diga conmigo: los de la orilla. Y los de la orilla tenían una particularidad, hermanos. Ellos decidieron despedir al Señor. Se fueron hasta la orilla y despidieron al Señor. Escúcheme lo que le voy a decir. Si de algo nos tenemos que despedir, no es del Señor. Póngale la mano en el hombro al que está a su lado, allá arriba. Vamos, no voy a ser muy largo. Póngale la mano en el hombro al de al lado y dígale al que está a su lado: despídete de los enojos, despídete del chisme, despídete de las peleas, pero no del Señor Jesucristo. Alguien alabe su nombre, alguien diga gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si de algo nos tenemos que despedir es del mal carácter, del mal humor, de las palabras que hieren, que lastiman, de conversaciones que no edifican, que no suman, que no aportan. Pero jamás nos podemos despedir de aquel que nos rescató, de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que nos sacó del anonimato para darnos una identidad en Cristo Jesús. Así que pégale un codazo karateca al de al lado y dígale: te están hablando, me parece. Dele otro aplauso grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, ¿cómo son los de la orilla? Los de la orilla son los hermanos Miranda. Solo miran, pero no participan. Son los hermanos que esperan a ver qué va a pasar, si el barco se hunde, si el barco avanza. Son los que no arriesgan. No arriesgan en su familia, no arriesgan en su matrimonio, no arriesgan en las cosas de Dios, no arriesgan ni con sus hijos, no arriesgan en las finanzas, no arriesgan en proyectos. Los de la orilla son los que construyen en la arena. Y la palabra dice que debemos construir en la roca, pero para trabajar en la roca, que es Cristo y que es la palabra, demanda un esfuerzo, demanda un sacrificio, demanda de nosotros dar algo mucho más. ¿Cuántos dicen amén aquí? Y por eso yo siempre digo que el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Porque para servir hay que tener memoria. Hablamos en estos días de mucha revelación, que necesitamos revelación para saber hacia dónde vamos, pero también necesitamos memoria para no olvidarnos de dónde nos rescató el Señor. Y a veces algunas personas se olvidan, se suben al caballo del orgullo y se olvidan de dónde el Señor los rescató. Esa gente decidió despedir al Señor porque el único interés que ellos tenían eran los panes y los peces. Así hay gente que el único interés son los beneficios que Dios da. Quieren las regalías de Dios, pero no lo quieren a Dios. Quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren lo que Dios está pidiendo. Póngale la mano en el hombro allá arriba, que no me participan mucho. Vamos, póngale la mano en el hombro al que está a su lado y dígale: están hablando de una tía tuya, me parece. Vamos, dígale al que está a su lado. Dele un aplauso con alegría al Señor. Vamos, vamos, vamos. Alguien diga gloria a Dios. Hermanos, yo no tuve la bendición. Veo los niños que se van a las salas, tienen sus lugares. Esto es una bendición, que los niños lleguen a distintos lugares y sean capacitados. Pero mi crianza no fue así. Yo me crié, tuve la desgracia de que mi papá muriera cuando yo tenía 7 años y que mi mamá me abandonara a los 12. Entonces yo me crié en las calles. Sé lo que es el frío, sé lo que es dormir en el suelo, sé lo que es pasar hambre y sé lo que es lo peor, la falta del cariño de una madre. Y a veces el chanclazo que antes nos daban, bendito chanclazo, ¿cuántos dicen amén? O esa vara que la tenían escondida las mamás, que las mamás eran como Pinocho, sentían un poquito
y nos decían, no te voy a pegar. Y decía, me vas a pegar, mamá, me vas a pegar, no te voy a pegar. Y cuando uno pasaba, sentía. Pero nadie tenía problemas psicológicos, nadie andaba en el psicólogo, todos salíamos derechito. Y si no estábamos derechitos, nos enderezaban las mamás. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando yo llego al camino de Dios, yo llego aplastado por las drogas, aplastado por la depresión, aplastado porque no tenía la bendición de tener un padre y una madre. Y yo llegué al camino de Dios con 20 años. Y nunca me voy a olvidar mi primer oración. Yo no sé si usted recordará su primera oración en la iglesia, pero yo la tengo aquí y aquí. Llegué, doblé rodillas y le dije, Señor, dame una esposa, porque yo no quiero tener muchas novias dentro de la iglesia. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y soñé con esta güerita que está acá. Y la soñé, pero Dios no me la dio rápido. Pasaron 4 meses hasta que yo la conocí personalmente. En la iglesia donde yo la conozco, ella venía con un pastor y ella es descendiente de alemanes. Y mi suegro es descendiente alemán. O sea que el que venía era un pastor alemán, ¿qué le parece? Y el pastor alemán traía a la hija. Y cuando yo la vi, no sé si alguien se acordará, años atrás se cantaba un cántico muy lindo que decía, el Señor está pasando por aquí. Y entonces yo dije, el Señor va a pasar, pero a mí esta mujer no se me puede escapar. Y me acerqué a donde estaba ella y le di la mano y le pregunté su nombre. Y ella me dice, yo me llamo Lili y yo me llamo Juan Carlos y vas a ser mi esposa. Mucho gusto, que Dios te bendiga. Usted se imaginará que la mano me la sacó rápido. Ella tenía 16, yo tenía 20. Y para no ser tan largo, a los 21 me caso. Y ella con 17 años y formamos una familia y enseguida vino el ministerio. Y enseguida empezamos a trabajar como líderes de jóvenes, como pastores de jóvenes, como evangelistas y abrir obras. Pero lo primero que nos enseñaron era que para ser un buen líder hay que estar bajo sujeción, hay que estar bajo autoridad. Y de este grupo te quiero hablar, del segundo, porque el primero son los de la orilla. Diga conmigo, los de la orilla son los Miranda. ¿Cuántos dicen amén? El segundo grupo son los que se suben a la barca. Y los que se suben a la barca comprenden que nacieron con un propósito. Póngale la mano en el hombro al que está a su lado, por favor, y dígale, usted tiene un propósito grande que cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo que hicieron los de la barca es que ellos agarraron los remos. Y para avanzar hay que remar. Hágase con las manos toda la iglesia. Vamos, todos allá arriba. Diga conmigo, el que no rema, pesa. Necesitamos remar en la obra de Dios. Necesitamos remar en un matrimonio. Necesitamos remar con nuestros hijos. Necesitamos remar aún en las cosas materiales. Pero paraditos o sentados mirando no va a avanzar. Y este grupo empezó a avanzar, escúcheme atentamente, a las 6 de la tarde toda la gente despidió al Señor. Y dice que el Señor se fue a orar aparte. Fíjese qué importante la oración. Aún siendo Dios, aún siendo el Hijo de Dios y aún siendo Cristo, Él necesitaba orar. Poca oración, debiluchos espiritualmente. Mucha oración, fortaleza espiritual. Por eso es que hay gente que está resfriada espiritualmente, porque tiene poca oración, porque tiene poca vitamina. Por eso se enoja por cualquier cosa, por eso le molesta todo. Pero cuando estamos fuertes de oración,
No hay diablo, no hay brujo, no hay hechicero que pueda frenar el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y los discípulos empezaron a remar a las 6 de la tarde. ¿Y sabe hasta qué hora remaron? Hasta las 3 de la madrugada. Y se levantó una gran tempestad, una tempestad tremenda, tan grande la tempestad que todo se oscureció. Era época donde no estaban los celulares, no había WhatsApp, estaban en el mar, no había luz, o sea que todo era una oscuridad. Y aunque muchos de ellos conocían de mares, pero no de ese nivel de tempestad, porque esa tempestad era muy fuerte, a tal punto que fue azotada la barca. ¿Nunca le pasó que usted lleva a alguien y dice, me das un ride, me llevas? Y uno lo lleva y cuando cierra la puerta no la cerró, la selló. Y uno dice, Dios mío, este se crió en carreta y no cierra la... Bueno, así era la barca era azotada y azotada y estaban perdiendo el control. Y entre las 3 de la madrugada a las 6, porque las vigilias duran 3 horas, y entonces en esa vigilia, en la oscuridad, ven a alguien flotando. ¿Usted se imagina, hermano? Si uno no tiene discernimiento espiritual, uno dice, ya llegó Halloween, ¿qué pasó acá? Pero pudieron identificar al Señor, pero lo identificaron mal, porque empezaron a decir, ¡un fantasma! Y todos dieron voces de miedo. ¿Sabía que la gente que se junta con gente miedosa se llena de miedo? La gente que se junta con gente de fe se fortalece en la fe. Si la gente se junta con un chismoso, ¿cuántos dicen amén? Entonces ellos empezaron a gritar, pero aparece el tercer nivel. A ver si se acuerda del primer nivel. Los de la orilla. Segundo nivel, los de la barca, los que reman bien Cuba. Ahí vamos. Y el tercer nivel, diga conmigo, los Pedro. Pero Pedro nos representa muchas veces, o nosotros lo representamos a él. Pedro tenía muchas cosas que le jugaban en contra. Número uno, tenía un carácter difícil. Haga así con las manos, difícil. Vio que usted dice, esta persona, no sé cómo saludarla, cómo mirarla, porque... Es que ahí parece que la saludas y tiene espinas al saludarla, uno no sabe cómo. Si está enojada, si su cara es enojada, pero por dentro no se sabe qué hay. Generalmente las personas de más mal carácter, en realidad no es que tengan mal carácter, sino que se disfrazan de mal carácter porque en el fondo de su corazón están necesitando cariño, están necesitando amor, están necesitando un abrazo. ¿Cuántos dicen amén aquí? Y Pedro se enojaba mucho. Pregúntele al que está a su lado, ¿conoces alguna enojona en esta área? Pregúntele. Creo que acá hay parientes de Pedro, me parece, en este lugar. Y Pedro, ¿cuántos dan la gloria a Dios aquí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Pedro hizo algo que escapa a lo natural. Él le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Sabe lo que dicen los teólogos, hermanos? Que las olas eran de más de 6 metros. Otros estiman entre 8 y 10 metros. ¿Sabe lo que una ola? Y ¡pah! Y golpeaba. Y cuando él grita... Yo me imagino los 11. Pedro, estás loco, es un fantasma. ¿Cómo va a gritar eso? ¿No? ¿Quién camina sobre las aguas? Pero muchas veces te tocará enfrentar desafíos, pruebas, luchas en las que nadie te va a acompañar. Porque son tuyas, son personales, son únicas. Hay personas que no están preparadas para acompañarte. Y cuando Pedro escucha la voz que le dice, ven,
en las aguas se forma una carretera sobrenatural y Pedro se baja de la barca. Tercer nivel, los locos de la fe, los Pedro. Y Pedro se animó a bajarse de la barca y mientras él caminó, él no dejó de mirar al Señor. Por eso que cuando la gente deja de mirar al Señor y a su palabra, empieza a verle los defectos a la suegra. Diga conmigo, ay, ay, ay. Le ve los defectos a la esposa, le ve los defectos al esposo, le ve los defectos a los líderes, a la pastora, al hermano, al primo. Pero lo extraño es que nunca se ve los errores a sí mismo. Pégale un codazo chaquichán al de al lado y dígale, te están hablando, me parece. Hermanos, yo te cuento algo que nos pasó porque te quiero dar fe. ¿Cuántos quieren recibir fe? ¿Cuántos sabían que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios? Nosotros hicimos un viaje misionero con mi esposa por toda América. No teníamos los recursos, no teníamos quizás todas las conexiones. Fue un viaje en casa rodante con mis tres hijos, mi esposa y hasta el perrito misionero. Fuimos todos. Y en ese viaje, hermanos, era todo un desafío porque se necesitaba recursos. Había que ser cristiano 4x4, o sea, todo terreno. Nos tocó dormir en el suelo, nos tocó dormir en los campos, predicar en las culturas indígenas, llegar a lugares. Un día nos tocó predicar en una iglesia de 7.000 personas en la mañana y a la tarde fuimos a predicar a un pueblo donde habían 3 personas, 4 perros y 9 gallinas. Nunca me olvido. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, y yo recuerdo que estábamos en México, en Tampico, y teníamos que llegar a una ciudad que se llama Ciudad Victoria. Pero el camión que teníamos era motor 5.7 gasolina. Y nosotros estábamos remando con la economía de México. Entonces era difícil, veníamos avanzando. Y yo tenía 400 pesos, que eran 18 dólares. Los hermanos que me guiaban me dicen, pastor, no tengo un centavo para aportar para la gasolina. Digo, no, no importa, lo único que quiero es que estés declarando conmigo esta palabra. Y me dice, ¿qué palabra? Jehová es mi pastor. Y él decía, Jehová es mi pastor, gasolina no me faltará. Entonces ellos iban declarando la palabra y cuando llegamos a la gasolinera, el camión decía América para Cristo. Ese fue el viaje misionero. Y cuando el de la gasolinera ve el camión, el joven que atendía ahí, ve el camión y lo primero que hace, se empieza a persignar. Y yo dije, este piensa que yo soy un cura. Y yo bajo la ventanilla y le digo, joven, buenas tardes, ¿me puedes poner 400 pesos de la verde, o sea, 18 dólares de aquí? Y él me queda mirando y me dice, padre. Yo dije, Dios mío, diga conmigo, padre. Y yo lo quedo mirando y, ¿qué necesita? Y me dice, ¿me deja que yo le regale una tanqueada para su viaje? Y los hermanos de atrás me rajuneaban la espalda diciendo, dígale que usted no es padre, dígale. Y yo lo quedo mirando y le digo, adelante, hijito, dele, llene el tanque nomás. Alábelo, alábelo, alábelo. Alguien dele la gloria a Dios. Y hermanos amados, era una risa contagiosa. Pero los hermanos de atrás me rajuneaban y digo, pero usted no es padre, usted es misionero, usted no es padre. Digo, ¿cómo que no soy padre? Soy más padre que ellos. Mira, tengo 3 hijos, acá los tengo, yo soy padre. Así que después de que llenaron el tanque, le dije al joven, le tengo que decir algo. Yo quiero hacer una oración por su vida, pero le tengo que decir una verdad. Dígame, padrecito, dígame. Y él seguía con que yo era padre. Y le digo, yo no soy padre de los otros, digamos, yo no soy católico, respeto las religiones, yo no soy católico, yo soy
un evangélico, cristiano, misionero. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Qué importa lo que usted sea? Lo importante es lo que ustedes hacen, llevar la palabra de Dios. Alábelo en el nombre de Jesús. A veces tendremos que caminar sin tener todo asegurado, pero tenemos que caminar con la convicción de que Dios lo va a hacer, de que Dios lo va a cumplir. Pedro empieza a caminar sobrenaturalmente en las aguas y él empieza a mirar al Señor, pero ocurre algo, aparece un distractor. Y muchas veces los distractores son silenciosos, pero te roban la revelación, te roban la oportunidad, te roban el milagro. ¿Cuánta gente se distrae por un celular que suena? ¿Cuánta gente se distrae porque un niño se para? ¿Cuánta gente se distrae porque dos arañas se dan un beso? No dicen amén aquí. O sea que la gente es fácil de distraerse, el enemigo inventa cualquier cosa para que no prestes atención. Y la palabra de Dios dice que es mejor prestar atención que los sacrificios. Porque si usted presta atención, usted se va a llevar su milagro, se va a llevar su bendición, va a arrebatar lo que Dios tiene para usted. ¿Y qué puede ser un distractor? Falta de perdón. ¿Qué puede ser un distractor? Un enojo. ¿Qué puede ser un distractor? Diga conmigo, los chismes. Todo eso te quita tiempo, te quita energía, te quita la oración, te quita tu tiempo de leer la palabra, te quita tu tiempo para tu devocional, te quita tu tiempo para estar firme. Y dice que Pedro miró al viento. Y si usted sale afuera, usted al viento no lo puede ver, usted al viento solo lo va a sentir. Pero dice que él lo vio al viento, y cuando empezó a ver el viento, él empezó a hundirse. Y cuando él se empieza a hundir, aparece el cuarto nivel, Jesucristo. Levante su mano conmigo y diga, nadie es más grande que Dios. Diga, nadie es más grande que mi Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Y no hay nadie más poderoso, más fuerte que él. Y dice que Pedro hace la oración más corta de la Biblia. Vio que hay gente que ora y ora tan largo la oración que uno dice, ¿por dónde iba? ¿O hacia dónde iba? Tan larga. Ya no es evangelístico, sino evangelástico. Otros hacen así. Haga conmigo toda la iglesia y diga, oración caracol. Pura vuelta y pura vuelta. Y no va a un punto específico. ¿Cómo son nuestros hijos? Dígame la verdad, todos los que son papás, a las mamis, ¿cómo son? Van directo. Quiero tenis. Quiero pantalón. Quiero celular nuevo. Quiero esto. Ellos no adornan como nosotros. Sí, una vez mi hijo vino y me dijo, qué bien te queda la camisa. Bueno, está bien, muchas gracias, hijito. Y esa corbata. Bueno, y ese saco. Yo ya estaba metiendo la mano en el bolsillo. ¿Cuánto querés? Porque Dios quiere oraciones que salgan del corazón. Oraciones específicas. Dice que Pedro hace una oración, la oración más corta de toda la Biblia. De esta Biblia que usted tiene en sus manos, la oración más corta la hizo Pedro. Y Pedro dijo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Él no tuvo tiempo para protocolo. No. Él fue a lo que iba. Porque ¿sabe dónde tenía el agua Pedro? Acá. Y cuando te llega el golpe acá, tú no puedes filosofar ni ser romántico. Tú tienes una necesidad urgente y el único que te la puede solucionar es el Señor. Y dice que Él hace la oración más corta y Él dice, Señor, sálvame.
Y aquí hay muchos que necesitan hacer esa oración. Señor, salva mi matrimonio. Señor, salva mis hijos. ¿Cuántos dicen amén aquí? Señor, salva mi familia. Señor, salva a esta ciudad. Alábelo. Oraciones específicas. Oraciones, pero para eso usted y yo vamos a necesitar mucha perseverancia. Usted no puede tirar la toalla. Usted no puede colgar los guantes. Usted no se puede rendir antes de pelear. Usted tiene que avanzar. Usted tiene que continuar. Dígale al que está a su lado, no te hagas porque te están hablando en esta hora. Usted tiene que avanzar. No se tiene que rendir. Y un testimonio más que quiero contarles, porque queremos orar. Queremos orar por milagros. Queremos orar por bendiciones que estaban suspendidas en el aire y que hoy las vamos a arrebatar en el nombre de Jesucristo. ¿Quiere que le cuente el testimonio, sí o no? Íbamos en Nicaragua en el viaje misionero. Nos detuvieron 7 horas por ser misioneros. 7 horas, súper difícil la situación. Venían y nos hablaban a nosotros. A mí me separaron de mi esposa. Y venía uno de buenas y me decía: decí la verdad, ¿a qué has venido? Porque si nos dices la verdad, irás menos años a la cárcel. Está loco este, ¿cómo ir a la cárcel? Después venía otro y golpeaba la mesa: dinos la verdad porque de acá no sales. Y yo veía que le hablaban a mi esposa. Entonces, como yo aprendí en la cárcel a predicar con señas, entonces yo le hablaba con señas a mi esposa que no hablara nada, para que el que hablara fuera yo solamente. Después de 7 horas nos dejaron avanzar. Predicamos 17 días y el último día teníamos que llegar a Costa Rica, pero antes teníamos una parada en la frontera. Íbamos con el último recurso que teníamos. Habíamos puesto todo el dinero en gasolina. Pero el problema de ese camión era que cuando era subida, la aguja se iba para abajo, pero con todo, no consumía, devoraba ese camión. Entonces yo le decía a mi esposa: declará la palabra que vamos a andar sin gasolina, no tenemos más recursos. Lo único que teníamos en el camión era una naranja. Diga conmigo, una naranja. Cada vez que yo aceleraba, la naranja iba para atrás. Cuando yo iba en bajada, la naranja. Esa era la naranja más cotizada del mundo. En un momento empezamos a avanzar, la aguja se bajó. Y aunque yo veía en lo natural que no había, íbamos declarando: Jehová es mi pastor, gasolina no me faltará. Hermanos, llegamos con el olor a donde teníamos que llegar, pero nos para la policía y nos dice: ¿a dónde van? Digo: mire, vamos al techito azul que está allá. Ahí hay una iglesia misionera. Ahí nos están esperando para un culto misionero, porque tenemos que cruzar antes que se haga las 12 de la noche a Costa Rica, porque la frontera la cierran. Y él me dice: disculpe, pero usted no va a poder pasar. ¿Y por qué no puedo pasar? Porque hubo un accidente y hay un muerto. Usted tiene que dar toda la vuelta. ¿Y cuánto es toda la vuelta? 80 kilómetros. La quedé mirando a mi esposa y le dije: amor, una cosa es fe teórica y otra cosa es fe práctica. Declara que este vehículo nos tiene que llevar. Y ella iba declarando todo el camino: Señor, tú nos vas a llevar, aún sin dinero, aún sin gasolina, aún, gracias por su entusiasmo, tú nos llevarás y avanzaremos hasta el final. No me pregunte cómo. Llegamos con el olor celestial al lugar. Cuando yo lo veo al pastor, haga de cuenta que yo había visto a Dios. Lo abracé al pastor. Veníamos con un poco de hambre, veníamos con sed, queríamos bañarnos, teníamos solo una naranja.
El pastor me dice, ¿sabe qué? No se va a poder hacer el culto porque nos entraron a robar, se llevaron todo y la iglesia se asustó. Es un poco peligroso, zona roja. Así que, ¿sabe qué? Mejor continúe su viaje. Y yo por dentro decía, ¿pero cómo voy a continuar si no tengo ni siquiera un litro de gasolina? No teníamos ni para comprar comida, teníamos solo una naranja. Y yo decía, Señor, que este pastor tenga el wifi tuyo, que reciba algo tuyo y que pueda ver nuestra situación. Al final el pastor dice, pero si gustan hacemos igual un servicio, y nos fuimos a un campo donde había más ranas que personas, porque lo único, no había ninguna mente, se escuchaban ran, ran, lo único que se escuchaba. Era tan oscuro que mi hijo me iluminaba con el celular y yo pude leer la palabra, predicamos, y el pastor vino y nos dijo, que Dios los bendiga, sigan su viaje y muchas bendiciones. Y yo me iba en cámara lenta a ver si el pastor se daba cuenta de, diga conmigo, ay, ay, ay. Nos subimos al camión, el pastor, chao, buen viaje. Y yo le dije a mi esposa, orá para que arranque este camión. El camión arrancó, pero arrancó tan fuerte que pareció que se llevaba hasta lo último que le quedaba. Hicimos 20 calles y de repente el camión hizo y se detuvo. Y yo me puse mal y mi esposa me dice, no, no te pongas mal. Hicimos lo fácil, hicimos lo difícil, y Dios tendrá que hacer lo imposible. Porque lo fácil fue manejar, lo difícil fue manejar sin gasolina, y lo imposible lo hará el Señor. Así que nos quedamos ahí, hermanos, y era una zona roja, 11 de la noche, pasaban en moto, y ya le avisaron a otros que había un camión. Así que mi familia ahí, yo en la ventanilla mirando que no nos asalten, que no nos roben, cuando de repente de la nada aparece un hombre y pegó un grito que nosotros, mire, a mí los pelos se me pusieron así en la noche, y dice, ¿qué son ustedes? Y mi esposa baja la ventanilla y le dice, somos misioneros. ¿Qué son ustedes? Estoy diciendo. Y mi esposa le dice, predicadores de la palabra de Dios. ¿Pero qué son ustedes? Y yo del otro lado ya me estaba agarrando un enojo santo. Le dije a mi esposa, decile que somos astronautas, ¿qué vamos a hacer? Dice América para Cristo. Gracias a Dios que mi esposa no me hizo caso. Y le dice ella en palabras entendibles, somos una familia que predica los valores de la Biblia. Así como a los niños, una manzanita más otra manzanita. Y el hombre me dice, ¿me deja entrar? Mi esposa me dice, ¿qué hacemos? Abrile, ¿qué nos van a robar? Pero eso sí, agarren la naranja, esa naranja. ¿Cuántos dicen amén aquí? Alábelo, alábelo. Y hermanos, el hombre entró, me saludó, un ángel. Me dice, yo soy profeta de esta ciudad. Y yo estaba orando en mi recámara y el Señor me dijo, levántate porque mis hijos están en un lugar muy peligroso. Ve a bendecirlos. Yo, mire, yo que creo, casi que no creía. Es que esto es una locura, dije. Y viene y me dice, que Dios lo bendiga, siervo. Y dice, esta ofrenda es para que ustedes salgan de acá, urgente. Me dice, pero voy y vuelvo en 2 minutos, porque se tienen que ir ya. Esto es muy peligroso donde están. Voy a buscar algo para ustedes y se van. Y cuando él se va, le digo a mi esposa, contá la ofrenda, porque necesitábamos $40 para pagar el seguro del camión en Costa Rica, porque sin seguro no se puede circular. Necesitábamos mínimamente unos $40 para la gasolina. Y necesitábamos unos $20 para pagar la salida, porque como sudamericanos pagamos la salida en Centroamérica. Entonces era todo un montón de dinero. Y mi esposa se puso a contar. ¿Cuántos saben que las mujeres son buenas para contar dinero? Y se puso a contar y me dice, mira amor, nos alcanza para la gasolina, nos alcanza para el seguro en Costa Rica,
nos alcanza para la salida de los permisos migratorios, pero no nos alcanza para comer. Así que llamé a mi familia y le dije: chicos, ayuno obligatorio. Acá no es ayuno parcial, que no como de aquí, que no, a la antigua, ayuno. Así que, y en eso lo veo al pastor que viene. Y venía con tres bolsas así de grandes. Hermano, yo parece que tenía rayos X, podía ver que adentro venía alimento. Y le dije a mi familia: disimulemos que no se note la cara de hambre, pero acá viene comida. Y cuando el pastor viene, ese pastor me dio su teléfono. Lo llamé, mire, fácil 40 veces. Nunca lo pude localizar. Era un ángel de Dios. Fue un encuentro angelical. Yo nunca... Alábelo a Dios. Entonces mi esposa estaba parada a donde estoy yo. Yo estaba al lado. Estaba mi hijo mayor, mi hija y el chiquitín que anda con los niños ahora, el que nos acompaña. Era chiquitito y él quería yogur. Y nada más doloroso que te pidan tus hijos y que no tengas. Y quiero yogur, y quiero yogur. Ya, 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 viene de camino la bendición. Ya, 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 Dios va a proveer. Ya, 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 y quiero yogur. Y en eso el pastor dice: tienen que agarrar por este lugar, tienen que doblar. Doblen en este lugar, pues, la frontera. Acá les traje para gasolina. Y cuando estábamos hablando, mi hijo empieza a abrir las bolsas. Y yo disimuladamente le decía: Yamel. Y le decía: sí, pastor, Yamel. Y Yamel empieza a decir: papá, mira, leche. Papá, mira, papa. Mira, papá, yogur. Y ese día todos conocimos a Jehová Jiré, nuestro gran proveedor. Ese día lo conocimos. Alábelo, dele un aplauso grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngale la mano en el hombro al que está a su lado y dígale: ese es tu Dios, un Dios de milagros, maravillas y prodigios. Y Pedro hace la oración más corta, y en esa oración el Señor lo levanta. Hay personas que están aquí que necesitan levantarse otra vez. Hay personas que necesitan reconciliarse con el Señor. Hay otros que necesitan renovar votos con Cristo. Hay otros que necesitan pedirle a Dios por su matrimonio y por sus hijos. Y esta es la mañana que Dios escogió para bendecirte. Algunos se hundieron, como Pedro. Pero yo te quiero hacer esta pregunta, porque casi voy aterrizando el mensaje. Quiero hacerte esta pregunta, pero no me la respondas, solo llévatela a tu conciencia, a tu corazón. Si has estado en la orilla, ya sabes que no se avanza, no se progresa, no hay futuro, no hay prosperidad, no hay bendiciones, no hay crecimiento espiritual. Entonces, si has estado en la orilla, ¿qué te parece si nos subimos a la barca? ¿Qué te parece si empezamos a transpirar la camiseta, a darlo todo por la obra de Dios? Pero si estás en la barca y de repente te agarra un chispazo a lo Pedro de querer hacer una locura de fe. Yo me acuerdo una vez en Argentina, nosotros pastoreamos 17 años y un día le planteé a la iglesia hacer 100 días de campaña. Y la iglesia pegó un amén, temblaban los focos. En el día 20 parecía que yo estaba como Adán en el día de la madre, no había nadie. Pero Dios empezó a mandar gente y empezó a mandar gente. Y esa carpa que compramos le pusimos la carpa de los milagros. Y después le dije a los hermanos: vamos por otro desafío, vamos a hacer 365 días de campaña. Y le decía yo a la gente: se te terminó el partido, se te termina la novela, nos vamos a meter de lleno en las cosas de Dios. Y pudimos hacer esa campaña donde vimos la gloria de Dios. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Tienes que ensanchar tu fe.
y tienes que dar un poco más de lo que has dado. Tienes que dar más tiempo, tienes que dar más amor, tienes que dar más perseverancia. Quizás te hundiste, pero el Señor hoy quiere levantarte. El Señor quiere que flotes otra vez. Y tengo una palabra. Tengo una palabra para todos. Levante la mano quien la quiera recibir. No te vas a hundir. No te vas a hundir. Tu familia no se va a hundir. Tus hijos no se van a hundir. Tu matrimonio no se va a hundir. Tu salud emocional no se va a hundir. Dios quiere hoy hacerte flotar. Pero hay algo que necesitamos hacer. Mira, yo viajé tantos kilómetros para llegar aquí con mi familia. Yo pudiera pegar un salto y llegar a donde está usted y agarrar a la de México, agarrar al de Cuba, agarrar a los de El Salvador, a los de Guatemala, a los de Honduras, agarrarlos a todos los nacidos acá y traérmelos al altar. Pero yo no puedo hacer eso, porque eso es algo que tiene que salir del corazón. Yo quiero orar por ustedes y quiero que mi esposa venga para que el Señor la pueda utilizar en su llamado profético. Y será un tiempo especial, pero hay algo que usted tiene que hacer que yo no puedo hacer. Haga así con sus manos, ponga sus manos en el corazón y diga conmigo: tengo que abrir mi corazón. Es la única manera de recibir lo que Dios tiene. Primer favor, póngase de pie. Primer favor, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, primer favor. Segundo favor, tómele la mano al que está a su lado. Todos, todos. Y si usted dice, pero es mi suegra, también tómele la mano. Tercer favor, cuando yo cuente hasta tres, ese es el aceite, ¿no? Ahí hay aceite, ok. Cuando yo cuente hasta tres, a esa persona que usted le tomó la mano, se la va a traer al altar. Y si ve que esa persona se hace la que no entiende mucho, cárguesela al hombro y tráigala al altar. Porque acá tenemos que remar todos. Somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia y Dios nos quiere bendecir a todos en esta hora. Así que cuento hasta tres y usted se jala a esa persona para acá adelante. Y vamos a orar, vamos a pedir. Usted va a caminar por su milagro, va a caminar por su bendición. Usted va a pelear por lo que le corresponde. Y nosotros vamos a orar por lo que usted necesita. Cuento hasta tres y todos venimos arriba y abajo. Uno, dos y tres. Ven, ven iglesia. Ven iglesia, los de arriba, quiero orar por ustedes. Vengan por favor. Los que están allá arriba, vengan. Los que están acá abajo, levántele la mano al que está a su lado. Cierre sus ojos. Empiece a recibir. Empiece a recibir. Empiece a recibir. Empiece a recibir. Levante sus manos. Oh, Rabacata, Rabasai. Cierre sus ojos, no se desconcentre. Sus manos. Levante sus manos, abra su corazón. Levante sus manos. Manos al cielo, hay una nube sobre encima de tu cabeza,
Empieza a palpar esa unción. Habrá una restauración. El Maestro está pasando por este lugar. Levanta tus manos al cielo, porque esa nube de unción te tocará. Levanta, levanta tus manos al cielo, porque hoy habrá un fluir de nuevas lenguas sobre tu boca. Empieza, empieza a adorarlo, empieza a adorarlo. Sin importar si tienes o no voz, adóralo en espíritu y en verdad. Y Jesús está llenando en este lugar. Oh Señor, tu gloria, tu gloria, tu gloria. Vamos, empieza a sentirla. Empieza a sentirla, empieza a sentirla. Ahí te está tocando, ahí te está tocando, ahí te está tocando. Siéntelo, iglesia. Deja que Él te toque. Ahí está, ahí está, ahí te está tocando, ahí está tocándote, ahí te está tocando. Siente su gloria. Deja, 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 deja que Él te toque. Puedo sentir tu gloria, Jesús. Caminando en este lugar, puedo sentir tu gloria. Jesús está caminando en este lugar, puedo sentir tu gloria. Hurra, mamá, gira la bajelele. Oh, aleluya. Veo espíritu de muerte rodeando, aún desde el vientre de tu madre. El enemigo quiso exterminarte, quiso que tu madre no nacieras tú desde el vientre de ella. El diablo ha querido destruirte desde ese momento. Después ataques en tu niñez. Tu niñez y adolescencia fueron muy difíciles, donde el enemigo tramó tu muerte por mucho tiempo, porque sabía que tú tenías propósitos en esta tierra. Pero hoy Dios te viene a decir, varón de Dios, que Dios ha venido a eliminar todo espíritu de muerte. Dios ha mandado a sus ángeles para protegerte en todo momento, porque el propósito tiempo. Ha llegado el tiempo donde hoy Dios te llena de esta unción. Unción de vida, vida en abundancia. Todo espíritu de muerte hoy se va de tu vida. Todo rechazo, toda inmadurez. Ahora en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, levanta tus manos. Llena, papá, llena, Espíritu Santo. Activa, Señor, los dones en Él. Ahora en el nombre de Jesús. Vida y vida en abundancia. Toda muerte, toda muerte, Señor. Ahora retrocede en el nombre de Jesús. Todo espíritu abortivo, ahora en el nombre de Jesús retrocede, papá. Llena, 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 llena. Más. Gloria. Llena, llena, llena. Jesús. Más, 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 más.
más, 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 más. Ahora, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, llena, papá. Oh, mamá, 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 quiera la más llena, 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 llena. Ahí está, ahí está, ahí se está manifestando, ahí se está manifestando. Llena, papá, llena, Espíritu Santo, más sobre él ahora en el nombre de Jesús. Vida y vida en abundancia. Y rama, mamá, quiera la más llena. Espíritu Santo, ahí en esa humillación, ahora llena, 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 Señor, llena, todo Espíritu, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, tu unción poderosa sobre él. Así como te utilicé en tus primeros tiempos del primer amor, que hablabas en lengua cuando te llené del fuego del Espíritu Santo, ahora déjate llenar aún más. Llena, 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 más, 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 más. Y rama, mamá, gira la marchera. Ahora. Esta mano, ella traerá aceite de la unción. Esta mano, tú la utilizarás. Llena, llena, llena. Aceite, 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 papá. Está sanando. Y rama, mamá, quiera ver. Milagros, papá. Milagros, papá. Milagros creativos a través de tu vida. Milagros creativos. Hurra, Bashir. Tu lenguaje cambiará. Más, 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 más. Unción sobre ella, papá. Llena, Espíritu Santo. Irra, mamá, gira la machete. Más, más, más. Tu poder, Señor, pudre todo yugo. Ahora en el nombre de Jesús. Todo yugo queda arrepentido. Ahora en el nombre de Jesús. Llena, 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 llena. Oh, Rama Shikaraba, todo tormento. Ahora, Señor, tú ahora la libertas para que ella sea una sierva utilizada para tu obra. En el nombre de Jesús. Más, 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 Espíritu Santo. Obra, 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 obra. Libre, 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 libre. Puedo ver una hechicería que hicieron en contra de tu vida para que no seas feliz. Ahora en el nombre de
de Jesús. Ahora todo ataque del enemigo, toda hechicería, ahora en el nombre de Jesús se rompe. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Libre. Libre en el nombre de Jesús. Ahí levanta tus manos. Porque Dios está sanando. Dios está sanando. Dios está sanando. Dios está libertando. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Libre, libre, libre. Libre, 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 libre. Levanta tus manos al cielo. Ahí está. Levanta tus manos. Iglesia, levante sus manitos al cielo. Llena. Hay un fuego. Hay un fuego. Hay un fuego que está corriendo desde la mollera a la planta de los pies. Ahí estás sintiendo. Ahí se están sintiendo. Ahí estás sintiendo. Todo tu organismo comienza a cambiar. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, llena papá, llena papá, llena papá. Ahora en el nombre de Jesús, todo obstáculo. Ahora en el nombre de Jesús, hace libre, Señor. Iglesia. Libre, Señor. Purifica, Señor, su cuerpo. Señor, sana de todo azote del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia, quiero pedirles que abran sus ojos. Abren sus ojos todas las personas que han venido con una necesidad física, con una necesidad espiritual, con una necesidad familiar y emocional. Las personas que tengan una necesidad física, quiero que hagan algo en fe. Bien decía nuestra hermana cuando inició el servicio, la expectativa, necesitamos subir la expectativa. ¿Y sabe qué significa la palabra expectativa? Mirado, visto. Si usted lo vio, hoy se lo lleva. Si usted lo pudo ver, hoy se lo arrebata. Así que si hay alguien que tiene una necesidad física, vamos a hacer la primera oración por un milagro físico. Si hay alguien aquí, hermanos, que lo necesita, se tiene que poner la mano donde lo necesite. Quizás es el corazón, quizás son las rodillas, quizás es el hígado, el estómago. Recuerde que para el que cree, todo es posible. Si usted lo cree, hoy se crea. Para el que cree, se crea. Así que si hay alguien aquí, levante la mano. ¿Quién vino con una necesidad física en esta mañana? Levante la mano porque queremos orar por esa persona. Acá tenemos una, dos. Acérquense, por favor. Por favor, tres, ayúdenme los colaboradores. Ayúdenme, mira hermana, ahí tenés una. Tráemela, por favor. La que está con la mano arriba. Tráemela para acá. ¿Él también? ¿O está adorando? No. Ok, si hay alguien, alguien más. Acá tenemos tres personas. Cuatro personas. Tráigamela a esa hermana, que se acerque al grupo. Vamos a orar. Amor. Quiero que con la pastora unjan. Yo voy a orar. A ver, son solo cinco. ¿Hay alguien más? ¿Usted también? Ok. Seis. ¿Hay alguien más? ¿Solo seis? Bueno, gloria a Dios. El resto estamos mejor. Bendito sea Dios. Entonces, todos los que están mirando, no vamos a ser como los del grupo de la orilla, los Miranda, sino que vamos a orar y usted va a levantar su mano derecha en dirección a ellas y a él y vamos a orar. Voy a pedirle a mi hermano que está ahí en la puerta que venga para que me ayude a orar por el varón. Uy. Iglesia, levante las manos, nadie está mirando, todos estamos clamando. Cuando yo cuente hasta tres, pastora, profeta, empiezan a ungir por un milagro. Usted va a orar por él. Sí, por favor. Cierre los ojos. Oramos. Uno, dos, tres. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos, Dios mío. Reprendemos toda obra de las tinieblas y echamos fuera, ahora, fuera toda enfermedad.
fuera toda brujería, fuera todo maleficio, fuera toda maldad del enemigo. Ahora, Padre, atamos y reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús. Toma tu milagro, toma tu bendición, toma lo que Dios tiene para ti ahora. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, iglesia, orando, levanten la mano. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Hay liberación, hay liberación, hay liberación. Ahora en el nombre de Jesús. Se rompe, 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 se rompe. Rabacatarabasaya. Vamos, iglesia, esté orando. Cierre los ojos. Ore, 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 ore. Atamos toda obra de las tinieblas. Shima quitarabasaya. Toca, 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 toca. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Recibe, 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 recibe. Recibe, recibe. Fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Declaramos la palabra de sanidad en el cuerpo. Por las llagas de Cristo fuimos curados. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Declaramos el milagro, Padre. Levante las manos, iglesia. Dios está haciendo la obra. Dios está haciendo una obra milagrosa para la gloria de Jesucristo. Levanten las manos las personas que faltan que oremos. Mientras oramos aquí en el nombre de Jesucristo, declaramos la bendición. Declaramos tu favor y tu gracia. Declaramos y anunciamos las cosas que no son como si fuesen. Declaramos sanidad. Declaramos liberación. Declaramos un milagro. Declaramos tu amor. Aquí, en el nombre de Jesús. Siga orando, nos faltan dos personas. Siga orando, iglesia. Llena, 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 llena. Puedo sentir tu gloria. Santo, santo. Jesús está caminando en este lugar. Gracias, Padre. Manos arriba, Dios está haciendo la obra aquí. Gracias, Jesús. Puedo sentir su gloria. Gracias, mi Dios. Jesús está caminando en este lugar. Puedo sentir su gloria. Él está sanando. Sí, Señor. A ver cómo se escucha. Toda la iglesia, cantemos. Más fuerte. En todos los aspectos de su gloria. Él está sanando, está transformando, está liberando. Oh, aleluya. Gloria, en nombre de Jesús. Declaramos, Señor, tú eres el Dios de los milagros, Señor. Sí, Señor. Haz el milagro, Señor, para que la fe aumente cada día más. Señor, para que sirva de testimonio, Espíritu Santo. Sí, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Sí, Señor, el poder solo en el nombre de Cristo. Solo tú puedes hacer los milagros. No somos estemos nosotros orando. Eres tú, Espíritu Santo, que puedes provocar este milagro que está viniendo a buscar sí, esta mujer en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo. Gracias, oh, Padre. Espíritu Santo, llena, 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 llena.
llena, llena, llena. Sigue adorando, iglesia. Sigue adorando, iglesia. Sigue adorando. Sigue adorando. Porque Dios, a través de la adoración, sigue haciendo. Haciendo milagros se está manifestando en todos los aspectos de su gloria. Minutos, Dios puede hacer el milagro en cualquier momento. Dios lo está haciendo, aún con los que no están presentes. Pide por alguien que no está en este lugar, y Dios va a hacer el milagro ahí en la casa, ahí donde él esté, ahí aunque esté en otro país. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer el milagro. También pedir a la pastora que venga, porque hay una palabra que queremos soltar sobre ella. Iglesia, oramos por un milagro físico y creemos que Dios lo hizo. ¿Cuántos creen que Dios lo hizo? Pero hay también, bueno, el aplauso para Dios, que sea fuerte. Vamos, vamos, vamos. Cosa que les quiero decir, quiero hacer una oración breve porque el Señor me dio una palabra. No he hablado con mi esposa, no sé qué Dios le ha mostrado a ella, pero Dios me dio una palabra para la pastora. Pero antes quiero hacer una oración por ustedes, porque algunos de los que están acá necesitan otro tipo de milagro, no físico, otro tipo, un milagro en la familia, en el matrimonio, con los hijos. ¿Cuántos están de acuerdo y dicen amén? Así que toda la iglesia levante las manos, permítame hacer esta oración. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tus misericordias. Gracias, Padre, porque tú concedes las peticiones del corazón de tu pueblo. Y hoy más que nunca estás bendiciendo los matrimonios, estás bendiciendo a los hijos, la familia. Y en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Y pedimos esa bendición para tu pueblo en el nombre de Jesús. Dos cosas más que vamos a hacer. Vamos a hacer una oración por todos los que están conectados, que son muchos. Así que vamos a orar por los que están viendo en Guatemala, en El Salvador, en México lindo y querido, en todos los lugares, en Honduras. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Pero mientras oramos, si hay alguien aquí que necesita reconciliarse con el Señor, mientras oramos, quiero que venga aquí al altar, porque queremos orar por esa persona, por esa familia, por ese matrimonio. Oramos por los que están viendo por Facebook y después oramos por los que se van a reconciliar. ¿Cuántos están de acuerdo y me dicen amén? Hay una persona que está mirando a través de las redes sociales.
Esa persona está esperando que se firme un contrato. Yo hoy te quiero decir de parte del Señor que ese contrato en 7 días se cumple. Y lo vendrás o lo escribirás a través del Facebook, porque esa palabra se cumplirá. Y es un contrato que estabas esperando por años. Pero cuando ese contrato se firme, porque es un contrato de mucho, mucho dinero para tu vida, no te olvides de quién vino la palabra. Dale la honra y la gloria al Señor. Ese contrato en 7 días se cumple. Y esa persona que está mirando a través de las redes sociales lo hablará y lo dirá en la iglesia para que ustedes crean. Queremos declarar sobre todos aquellos que están mirando, aquellos que estaban mirando todo como orábamos por la gente, también la bendición viene para ti, también el milagro viene para tu casa, también ahí donde estás, también viene el milagro de salud, también viene el milagro de salud emocional, salud física, salud financiera para tu vida. Queremos declararlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Créelo y verás la gloria de Dios, como dijo el Señor, tan solo cree. Así que bendecimos a aquellos que están ahí mirando por las redes sociales. ¿Hay alguien en este recinto que necesita reconciliarse con el Señor? Este es el momento. Por favor, levante la mano quien sea esa persona. Denos el honor de orar por ella o por él. Adelante, venga para acá, mi hermano. Uno. ¿Habrá alguien más en esta mañana que dice, yo quiero renovarme, reconciliarme, afirmarme? Si es él solo o hay alguien más, levante la mano, no tenga vergüenza. Aquí, dos. Yo estaría aplaudiendo, gritando, chiflando, dando gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Venga, no tenga temor. Si hay alguien más, ¿sí? Tres, vamos todavía, aleluya. Iglesia, ¿sabes? Muchas veces nos preguntamos y decimos, es que yo ya acepté a Cristo, pero en estos tiempos de pandemia donde muchos han tenido que dejar de venir por un tiempo, se ha enfriado nuestra relación con Dios. Entonces, si has sentido que se ha enfriado y no sentís lo mismo que sentías antes, hoy es el día de volver a encender esa llama. Entonces esta reconciliación es para que tú vuelvas a encender la llama, el fuego de Dios en tu vida. Así que no importa si eres líder, si eres una persona que ha venido, pero si has sentido que esa llama se ha estado apagando casi al punto de llegar a cenizas, hoy es tu día para que te puedas reconciliar con Dios. Mientras hacemos esta oración, el que quiera acercarse, acérquese para reconciliar su relación con Dios nuevamente. Levanten las manos, por favor, ustedes cuatro, y repitan con nosotros esta oración de fe y digan así. Toda la iglesia nos apoya, por favor. Dios Todopoderoso, en esta hora me acerco a ti, reconociendo mis faltas y mis errores, pero también reconociendo a un Dios de segundas oportunidades, a un Dios de amor y misericordia. Vengo a tus pies, Señor, para reconciliarme, para pedirte perdón, para buscar tu presencia, para buscar tu favor. Señor, perdóname. Hoy me humillo delante de ti y te doy la gloria y la alabanza. Recíbeme nuevamente. Te amo, Dios, y te doy gracias por tus misericordias. En el nombre de Jesucristo te doy toda la gloria. Amén, amén y amén. Dele el aplauso al Señor. Bueno, antes yo quiero llamar a dos parejas porque quiero soltar una palabra, pero delante de usted. A ver dónde está la hermana. La veo todo el tiempo. La hermana del Salvador. ¿Dónde está la? Hay una hermana del Salvador. ¿Dónde está la hermana del Salvador? Son varios. Hay una.
que estaba cantando hoy aquí. Con trajecito negro. Corina, con su esposo. Vengan acá adelante. Y hay una hermana que estaba aquí cantando. ¿Dónde está? ¿Susana? ¿Puede ser? Ella, venga para acá. ¿Está sola? ¿Está con su compañero? Venga. Yo quiero decirle algo, pastora. Pero póngase en el medio de nosotros. Hermanos, tienen que darle gracias a Dios por la líder que el Señor les regaló, que es una mujer de fe. Es una mujer no solo de oración, también de acción. Y sabes que veo, pastora, ya después te dejo a vos el problema, porque la profeta sos vos. Yo veo en ellos, en ella lo vi muy marcado, en ella igual, y en sus compañeros también. De estos lomos saldrán muchos pastores, de estos lomos saldrán misioneros, de estos lomos saldrán evangelistas, de estos lomos saldrán profetas, y ellos tienen un llamado pastoral. Y yo quiero honrarlos delante de Dios, porque lo que tienen es algo extraordinario. Hoy los vemos sirviendo, corriendo para aquí, para allá, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre, en el tiempo de Dios, así como ellos, muchos más que están entre ustedes, porque esta es una iglesia formadora de líderes y formadora de ministerios. Pastora, mientras hablaba mi esposo, yo te veía como una David, que cuando llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí, Isaí, su papá de David, presentó a sus otros 7 hijos como el futuro rey. Pero Samuel decía: no mires su parecer. El único que mira el corazón es Dios. Y Dios ha visto tu corazón. La gente quizás miraron tu parecer y menospreciaron muchas veces lo que Dios tenía dentro de ti. Pero por más que los demás menospreciaron lo que tú eres, Dios miró tu corazón. Porque no eres una pastora común, eres una madre. Y madres no se encuentran en cualquier lado. Las madres impulsan a sus hijos, no le ponen techo. Las madres dicen: ustedes cosas aún mayores pueden hacer. Y saben lo que admiré de esta mujer, de esta mamá, que cuando llegué yo dije: bueno, nos van a pasar a una oficina donde esté la pastora sentada, la oficina de ella es la cocina. Yo dije: wow. Y ayer, cuando nos quisimos ir a despedir para irnos, ¿cómo la encontré? Con el trapeador. Y eso solamente lo hace una mamá. Cuando yo llego a la casa de mi mamá natural allá en Argentina, yo descanso, porque mi mamá cocina, hace esto, hace lo otro. Y ella es una mamá. Y yo dije: Señor, ¿qué bendición tiene esta congregación? ¿Cuántos pueden levantar su mano y bendecir a esta mamá que Dios ha puesto? No mire su parecer, quizá pequeñita, porque yo trato de no acercarme mucho porque me veo más grandota. Pero saben, esta pequeñita, una guerrera, es poderosa. Poderosa. Y a través de ella Dios hará milagros sorprendentes. Y no solamente aquí en Estados Unidos. Prepárese, pastora, que estos hijos que saldrán de sus lomos, no solamente aquí en Estados Unidos,
porque ellos tendrán que ser capaces de ir y volver a sus tierras a levantar obra. Porque aquí ya está. Sí, hay que ir a los países. Hay que ir a sacarse y a subirse al bote, como decía, a la barca, y remar y remar. Y levantará Dios columnas financieras para que se levanten iglesias salidas de estos lomos en todo Centroamérica. Cuba, prepárate. ¿Dónde están los cubanos? ¿Dónde está el hermano cubano? Cuba, prepárate. Prepárate, Cuba, que allá también va esta unción. Prepárate, que la isla será sacudida. Pero tenemos que comer, comer, comer. Y lo que más me gustó, pastora, su humildad. Que ella dice, tenemos tanto que aprender. Nunca pierdas, iglesia, el espíritu de alumno. Hoy yo aprendí de ella. Dije, gracias, Señor, porque pude mirar el corazón de ella y aprendo todos los días algo más. He aprendido de los niños, he aprendido de todas las personas que se me han acercado. Todos los días tenemos algo que aprender. Así que, iglesia, ahí, volvé a levantar tu mano al cielo y hacia la dirección de tu pastora. Y le voy a pedir a los matrimonios estos que están aquí que se pongan detrás de ella. Es un acto profético que vamos a hacer. Levante su mano, iglesia, vamos a orar. Y ella dé la vuelta, y usted sobre ellos. Levante sus manos al cielo y declare, declare, pastora, en el nombre de Jesús. Ahí va la unción, ahí va la unción, la maternidad ahora en el nombre de Jesús. Usted, iglesia, ore por todos los ministerios que van a salir de esta casa. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Impartición sobre ellos ahora en el nombre de Jesús. Más, 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 más. Recibe, 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 recibe. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora llena, 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 Espíritu Santo. Levante su mano, llena, llena, más, 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 más sobre este matrimonio, más sobre este matrimonio ahora en el nombre de Jesús. Imparta, imparta la unción ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Llena, llena, Espíritu Santo. Centroamérica necesita de esa Santo, unción. Santo. Levante sus manos. Necesita de esa unción. Oramos. Del Santo de Israel. Gracias, Padre, te adoramos. Llena mi ser. Te adoramos, Dios. Espíritu de Dios. Unos minutos más, iglesia, levante sus manos. Todavía Dios no ha terminado. Adórelo a Dios si puede. Levante sus manos, regale una adoración. Llena. Llena mi ser. Díselo. Dile al Señor y lléname, Señor. Santo, santo, santo. Lléname con tu presencia. Esa paz que está sobre encima de ti, iglesia. Y ahí apláudele al Señor con todas tus fuerzas, agradeciendo esa paz que solamente Él puede dar.